Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras principales autoridades, docentes investigadores, estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en el marco de esta ceremonia de inauguración del primer seminario científico internacional sobre la quinoa. Nos une este grano milenario a los países de Perú y de Bolivia. Además, al término de esta importante actividad académica, en horas de la tarde se desarrollará la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí de Bolivia. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su participación. El día de hoy en la mesa de honor nos honra con su presencia el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, en representación del rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, el doctor Paulino Machaca Ari, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. De igual manera, nos honra con su presencia el doctor David Zoraide Lozano, en representación del rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia, doctor Pedro Guido López Cortés. También lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Está con nosotros en esta actividad académica la ingeniero Nancy Huanca Alanoca, representante del Ministerio de Agricultura y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ella también un fuerte voto de aplausos. Nos honra también con su participación el doctor Ángel Mujica Sánchez, coordinador general del proyecto Mejoramiento Genético de la Quinoa de nuestra universidad. Nos acompaña el ingeniero Renfi Guerra Lima, representando al vicerrector de investigación de nuestra universidad. De igual manera, nos honra con su presencia el magíster Julio Pedro Quispe Aymachoque, jefe de Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El ingeniero Edwin Iquise Vilca, representante del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, Bolivia. De igual manera, nos honra con su presencia el doctor Aquilino Álvarez, investigador de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Agradecimiento infinito también a los investigadores que hoy compartirán sus experiencias, sus conocimientos, tanto de Perú y de Bolivia. Seminario Científico Internacional sobre la quinoa de Perú y Bolivia, que se desarrolla aquí en el Auditorio Magno de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Para todas nuestras autoridades y para ustedes, un fuerte voto de aplausos. Sabemos que este importante evento, valga la redundancia, tiene la importancia que tiene el cultivo de la quinoa para la alimentación humana por el alto contenido de nutrientes para los seres humanos. Actividad que ha congregado a científicos e investigadores de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, y por supuesto del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, invitamos al doctor Ángel Mujica Sánchez, coordinador general del proyecto Mejoramiento Genético de la Quinoa, quien tendrá a bien darnos la presentación de este importante evento. Lo recibimos con cálidos aplausos. Señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, señor representante del rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Bolivia, señor representante del vicerrector académico de la UNA Puno, distinguida representante del INIAP de Bolivia, representante
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, señor director de Cooperación Técnica Nacional e Internacional de la UNAPUNO, distinguidos colegas, apreciados y queridos estudiantes, el día de hoy Perú y Bolivia marca un hito en la historia de la quinoa, ya que hace 50 años en este mismo recinto nos habíamos juntado los investigadores y científicos de la quinoa. ¿Cómo no recordar a Antonio Gandarillas, a Julio Rea, del lado boliviano, del lado peruano, al doctor, en este momento la emoción me embarga al querer recordar el nombre del doctor Lucho Lescano, de nuestro rector Luis Alberto Barreda Cuentas, quienes fueron los pioneros en hacer una reunión científica hace 50 años para poder ver y avizorar las perspectivas futuras que iba a tener la quinoa en el mundo. Y ahora celebramos con mucha algarabía estos 50 años. Y qué lindo, nuevamente la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Bolivia se vuelven a juntar para ver cómo están los avances científicos de la investigación de quinoa, a pesar de que ya en 126 países, de alguna manera, se siembra, se investiga, se trabaja, se estudia y se enseña la quinoa. Es un logro de los dos países, de Perú y Bolivia, que ha dado ejemplo al mundo cómo la quinoa puede resolver el problema alimentario nutricional de esta población. También quiero dar la bienvenida a nuestros colegas científicos de la quinoa, quienes preocupados por este cambio climático, juntamente con sus homólogos peruanos, hoy nos reunimos para analizar todos estos aspectos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Y por qué Perú y Bolivia? Porque Perú y Bolivia seguimos siendo los primeros productores de quinoa del mundo y los primeros exportadores de quinoa y los únicos productores orgánicos de quinoa. Entonces, esto debe enorgullecer a los científicos, a los trabajadores, a los estudiantes de ambos países. ¿Por qué? Porque estamos tocando un problema de índole mundial. Ahora el mundo recién ha volteado los ojos a Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque las orillas del lago Titicaca es el centro de origen, es el centro de domesticación de la quinoa. Y sabemos que las culturas prehispánicas, la cultura tiahuanaco, los lupacas, fueron los que domesticaron, fueron los que cultivaron, fueron los que transformaron, fueron los que utilizaron y fueron los que difundieron a todo el mundo este alimento sagrado a los incas. También quiero mencionar de que ambas universidades, la Universidad Tomás Frías de Potosí y la Universidad Nacional del Altiplano, hoy firmarán un convenio de amplia base para fortalecer la investigación científica de la quinoa, poniendo al alcance del mundo a todos sus investigadores dedicados por muchos años a la investigación de la quinoa. Además, para hacer un intercambio mutuo de investigadores, de estudiantes y de docentes. Entonces, en ese sentido, queremos presentarles este evento, esperemos de que sea de vuestro agrado, ya que se van a desarrollar ponencias científicas de mucho interés para el desarrollo de la quinoa. Muy amable, gracias. Seminario Científico Internacional sobre la quinoa, Perú y Bolivia. A continuación, anunciamos para la presentación del octavo Congreso Mundial de la Quinoa a la ingeniero Nancy Huanca Alanoca, representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. La recibimos con calurosos aplausos.
Bueno, tengan muy buenos días, doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado UNAPUNO, doctor David Soray de Lozano, representante del rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia, doctor Mujica Sánchez, coordinador del proyecto Mejoramiento Genético de Quinoa, doctor Julio Pedro Quispe Aima, jefe de Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales UNAPUNO, doctor Aquilino Álvarez, investigador de la Universidad San Antonio, y ingeniero Renfi Guerra Lima. Bueno, tenga muy buenos días, ¿no? Pues a nombre de nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ingeniero Remy González, ¿no? Reciban un fraternal saludo, ¿no? Desde Bolivia. Bueno, para mí, bueno, para Bolivia es un grato estar en las tierras de Puno, Perú, ¿no? Bueno, yo estoy primera vez aquí y bueno, muy contenta. Y pues estamos muy agradecidos por habernos partícipe, ¿no?, en este evento. Evento que es muy importante, ¿no?, para generar intercambio de conocimientos que se han generado por ambos países, ¿no?, que es Perú-Bolivia, ¿no?, con la finalidad de mejorar la productividad de la quinoa, ¿no?, y en beneficio obviamente de nuestros productores de quinoa. Y pues una vez más estoy muy agradecida, voy a darme la oportunidad de presentar el octavo Congreso Mundial de la Quinoa. Bueno, este congreso estamos participando, bueno, en realidad el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, conjuntamente con sus brazos operativos, que es el Centro Internacional de la Quinoa, CEIQ, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, bueno, que tiene, bueno, es la plataforma de discusión bianual, ¿no?, que promueve el intercambio de conocimientos, de información, divulgación de los avances científicos, técnicos, experiencias territoriales y de las políticas públicas vinculadas al cultivo de la quinoa. Bueno, como antecedentes, ¿no?, de hecho, esto es el octavo, el primero se llevó en 2005 en Perú, el segundo en Iquique, Chile, el tercero en Oruro, Bolivia, ¿no?, en 2010, en 2013 en Ibarra, Ecuador, 2015 en Argentina y 2017 Puno, Perú, ¿no?, de hecho se llevó aquí también, y el séptimo es en Iquique, Chile, ¿no? Desde entonces, posterior a 2 años ya no se pudo realizar por el efecto de la pandemia que sufrimos, ¿no?, todo el mundo en realidad, ¿no? El objetivo del Congreso es generar espacios de intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, así como de saberes, conocimientos, culturas ancestrales sobre desarrollo de cadena productiva de la quinoa y especies afines, ¿no? Hemos visto aquí que no simplemente los científicos, sino también acompañar con lo que son conocimientos ancestrales. Estructura organizacional, bueno, está conformado por el Comité de Honor, que es Luis Arce Catacora, presidente de Estado Plurinacional de Bolivia, ingeniero Remy González Atila, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, señora Sabina Orellana Cruz, ministra de Culturas, de Descolonización y Despatrialización. No, ahí está el Comité Científico, el Comité de Recursos Financieros y Comité de Logística. Bueno, como pre-congreso hemos venido ya desarrollando las jornadas científicas en el departamento de Potosí de Bolivia, ¿no? Y en la parte de investigación, de la investigación científica y así como diálogo de saberes, ¿no? Bueno, los ejes temáticos respecto a lo que es
comité científico está la biotecnología y los recursos genéticos, está sistemas productivos, tecnología e innovación, tecnología de alimentos, salud, nutrición y gastronomía, control de calidad y comercialización, políticas públicas, desarrollo territorial e identidad cultural, internacionalización del Centro Internacional de la Quinoa. Bueno, es esa ficha que ya hemos llevado, de hecho ya un evento en Potosí, se llevó a cabo de 17 al 19 de octubre, ¿no? Para ver también las investigaciones que venimos desarrollando en Bolivia, ¿no? Las cuales van a formar, van a participar en el Congreso de 2023. Por otro lado está el Comité Científico de Saberes Ancestrales, ¿no? Los componentes son lectura de bioindicadores, roles de mujeres y hombres en la producción, expresiones de tradición, producción primaria y tecnológica, transformación, alimentación y gastronomía y finalmente desarrollo territorial e identidad cultural. Del mismo modo, ¿no? Ahí está el afiche donde han podido participar también los productores, ¿no? Del 17 al 19 de octubre que ya se llevó el evento. Bueno, respecto a metodología, se tiene planificado, ¿no? De llevarse a cabo el congreso como tal el 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2023 en el departamento de Potosí, Bolivia. Programa científico, ¿no? Conferencias, vamos a tener conferencias magistrales, encuentro internacional de saberes ancestrales, también reactivar lo que es la ruta de la quinoa, ¿no? Gira tecnológica de campo, ¿no? Va a haber sala de comercial, exposición de productores y finalmente lectura de la declaración de Potosí. Instituciones que están participando, ¿no? En este, que van a participar en el Congreso, no simplemente está EMEDRID, sino también está el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Educación, Ministerio de Culturas y Descolonización y Despatrialización, Ministerio de Salud y Deportes, universidades, institutos, ¿no? Asociaciones de productores, comercializadores, transformadores y otros. Los países, ¿no? que van a participar está Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, Estados Unidos, México, Francia, Canadá, China, Dinamarca. No, en realidad todos los países que están involucrados en este rubro. Y la línea gráfica, ¿no? que tenemos y vamos a definirlo. Y sede de, el sede va a realizarse, bueno, está previsto en Potosí por el momento y el lugar exacto lo vamos a oficializar en el lanzamiento del Congreso, del octavo Congreso Mundial que debería haberse realizado el día de ayer, pero por contratiempos que tuvo nuestro presidente, se postergó, pero se va a realizar en el transcurso de la siguiente semana. Bueno, es lo que está previsto inicialmente, ¿no? Que se va a realizar en Tomás Frías, en la universidad. Y ahí están los auditorios, las salas, ¿no? Donde se va a llevar a cabo las conferencias, ¿no? Y también para esto hemos tenido reuniones con las cooperaciones internacionales, ¿no? De modo que nos permita participar los investigadores de otros países, ¿no? Y está la página web donde estamos haciendo las publicaciones de todos los eventos que hemos venido desarrollando y estamos en proceso y el lanzamiento obviamente también se va a hacer público, ¿no? Y al cual pues quedan cordialmente invitados para este congreso. Bueno, eso sería, muchas gracias por la atención prestada.
Muchísimas gracias. Queremos agradecer al ingeniero Nancy Huanca Alanoca, representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguro estamos con el liderazgo de los investigadores, las autoridades de nuestra universidad, los docentes y los estudiantes. Estaremos ahí en el 8º Congreso Mundial visitando Potosí para intercambiar experiencias e indudablemente vivir a su plenitud los días del Congreso Mundial de la Quinoa. Seguro que será así. Un fuerte voto de aplauso. Nos preparamos para acudir a Potosí, Bolivia. Efectivamente, 8º Congreso Mundial de la Quinoa, un importante congreso que sabemos promoverá el intercambio de conocimientos y experiencias en saberes ancestrales, como ya lo indicaron, sobre el desarrollo de la cadena productiva de la quinoa y especies afines, tomando en cuenta algo muy importante, la agricultura tradicional en armonía con la madre tierra. En ese sentido, vamos a proceder enseguida con la inauguración de este Seminario Científico Internacional sobre la Quinoa Perú-Bolivia. Le damos pase al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, quien el día de hoy está en representación de nuestro señor rector, el doctor Paulino Machaca Ari. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. Doctor David Zoraida Lozano, representante del rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia. Doctor Pedro Guido López Cortés. Ingeniero Henry Huanca Alanoca, representante del Ministerio de Agricultura del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctor Ángel Mujica Sánchez, coordinador general del Proyecto de Mejoramiento Genético de la Quinoa de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Magíster Julio Pedro Quispe Aymachoque, jefe de Cooperación Nacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ingeniero Edwin Iquisi Vilca, representante del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, Bolivia. Doctor Aquilino Álvarez, investigador de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Ingeniero Renfi Guerra Lima, representante del Vicerrectorado de Investigación. Traigo un cordial saludo de nuestra autoridad, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Colegas docentes, estimados investigadores, señores estudiantes, pobladores que siembran la quinoa en el sector rural, creo que hoy es un día muy importante para ambas universidades y esperamos de que en este seminario rescatemos algunos rastros, algunos hallazgos que van a ser beneficiosos para ambas universidades. En realidad, la región de Puno está ubicado a 3.819 metros sobre el nivel del mar. Hablar de quinoa, nosotros siempre dijimos, es nuestra bandera de la región de Puno. Otra bandera que manejamos son los camélidos sudamericanos. En ese sentido, creo que muchos investigadores de las diferentes regiones están realizando trabajos de investigación. Nosotros, como investigadores, pensamos de que tenemos que ir generando nuevos conocimientos. Por nosotros, nadie va a investigar. Como ustedes saben, el conocimiento,
de cada 5 años va desfasándose. Y también la tecnología de la información hoy en día nos ayuda. Hay teorías que en un momento dado está dada, pero que no teníamos esa herramienta tecnológica con el cual no era factible resolver esos problemas. La región de Puno, de cierta forma, presenta una anemia de 70%, pero ¿cómo superamos esa anemia? Justamente está en las gramíneas, quinoa, cañiwa, kiwicha. Comparado con la región o departamento de Potosí, ellos tienen anemia de 69%. En realidad, estamos en promedio, diría que estamos igual. Entonces, ¿qué falta? Falta, de cierta forma, alimentarnos a base de quinoa. Por ejemplo, nuestros ancestros han superado 100 años, ¿no? La esperanza de vida en nosotros ahora llegará a 70, 80 años. Entonces, creo que los estudiantes que están aquí son el futuro, creo que tienen que tomar. Los docentes tienen que guiarlos para que podamos nosotros seguir investigando y también dar esa sostenibilidad, yo diría, de que se alimenten con la quinoa. La quinoa tiene bastantes proteínas, propiedades de hierro, por ejemplo, ¿no? La quinoa ayara, por ejemplo, o sí, pues la variedad ayara, incluso tiene litio, ¿no? Entonces, miren, ese litio prácticamente a nosotros nos va a ayudar de ciertas enfermedades que podemos adolecer. Claro, obviamente no tenemos laboratorios, pero en el mundo existen laboratorios en el cual se están analizando. Y existen esas propiedades muy importantes para la salud del ser humano. ¿Quién no ha comido la mazamorra de quinoa? El quispiño, el tohto que decimos. Nos estamos olvidando, ¿no? Hay que rescatar. Los futuros profesionales tienen que ir rescatando eso. Como gramínea, Santiago Antunes de Mayolo señala lo siguiente: en un posible evento de radiación solar, las gramíneas van a resistir a esa radiación. Santiago Antunes de Mayolo es un físico, es un matemático. Entonces ya nos está avisando de que no se descuiden. La región de Puno es un laboratorio. Yo siempre digo, es un laboratorio, tenemos todo. Son grandes áreas para hacer la investigación. Entonces, creo que como universidad buscamos generar nuevos conocimientos y esos conocimientos a la larga se convierte como ciencia. Debemos ser referentes para otros países. Claro, obviamente ha salido la quinoa por distintas vías, pero la quinoa ecológica tenemos acá en Puno, tenemos en Potosí, en el anillo circunlacustre del lago Titicaca, prospera. La quinoa busca también su ecotipo. Entonces, pensamos como docentes,
como estudiantes de que sí tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en investigaciones. Y no nos olvidemos la otra parte, la parte de inteligencia artificial. Hoy en día ya estamos mezclando la inteligencia artificial con los experimentos. Entonces ahí tenemos otra ventaja para innovar. En ese sentido, espero de que de este seminario científico internacional sobre quinoa, Perú, Bolivia, haya valores agregados que en el futuro se pueda ir investigando. Creo que la población es el que cultiva, el poblador rural es el que cultiva. Creo que hay que socializar un poco para que ese poblador no venda, no cambie quinoa por arroz o quinoa por fideo. Estamos en un momento, quizás tenemos que garantizar, por otra parte, la seguridad alimentaria. Uno tiene todo, como digo, es un laboratorio que tenemos. Entonces espero que en este seminario científico exista ese intercambio de experiencias. Es muy importante, tanto a nivel profesional, a nivel de investigadores, como también a nivel de estudiantes. Auguro que este seminario va a ser muy fructífero. En ese sentido, doy por inaugurado el Seminario Científico Internacional sobre Quinoa, Perú, Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, en representación del doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Queremos invitar a la mesa de honor para que puedan tomar sus ubicaciones en el auditorio para iniciar con las ponencias en el marco de este Seminario Internacional sobre la Quinoa, Perú y Bolivia. Queremos además indicarle al auditorio para que podamos mantener nuestros celulares en modo silencio o en vibrador para disfrutar de las ponencias a su plenitud y compartir estas experiencias con los demás compañeros que quizás por alguna situación no están presentes hoy. Suplicamos mantener siempre el orden y reiteramos tener los celulares en modo vibrador o en modo silencio. Vamos a anunciar para la primera ponencia sobre agrobiodiversidad de la quinoa en los países andinos para hacer frente al cambio climático. Ponencia que estará a cargo del doctor Ángel Muquica Sánchez, investigador principal de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Esperaremos un minuto para que tengamos, señor Ma. Pero...
Hola, sí. Bueno, distinguidos colegas, estudiantes, hoy vamos a platicar sobre un tema bastante importante, que es la agrobiodiversidad de la quinoa y cómo nosotros, con esa enorme agrobiodiversidad de la quinoa, podemos hacer frente al cambio climático que actualmente nos está afectando. Ahora vean nomás el ambiente, ¿no? No hay lluvias y se dice de que va a continuar este periodo de sequía. Entonces, los andinos, en este caso los altiplánicos, peruano-bolivianos, tenemos las herramientas suficientes para poder hacer frente a este problema que realmente nos está agobiando. Entonces, hoy voy a mostrarles, Ricardo, comenzamos. Vamos a mostrarles cómo esta enorme agrobiodiversidad, ¿qué quiere decir agrobiodiversidad? Es la diversidad y la variabilidad cultivada, domesticada, utilizada, transformada y consumida por nuestros agricultores. Entonces, vamos a hablar sobre esta gran agrobiodiversidad. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes formas, tamaños, inclusive características totalmente diferentes. Vamos a ver quinoas que crecen a orillas del Titicaca, que tienen su nombre, quinoas que están produciendo en el trópico con altas temperaturas, quinoas que están en el desierto. Ahora ya hemos visto cómo en el desierto de Dubái, de los Emiratos Árabes, están desarrollando la quinoa, ¿no?, para poder resolver los problemas. Bueno, sabemos de que la quinoa se originó a orillas del lago Titicaca y no vamos a discutir entre peruanos y bolivianos porque somos de la misma raza, del mismo idioma, las mismas características, las mismas costumbres y los mismos defectos también y cualidades, lógicamente. Y de las orillas del Titicaca, inicialmente en época incaica, se distribuyeron a Ecuador, Colombia y Venezuela. Y nadie menciona Venezuela. Sí hemos encontrado bastante material genético en Mérida. Entonces, ahí alguien se equivocó y no hizo el reporte de que la quinoa llegó hasta Mérida en Venezuela. Y lógicamente a Chiloé y últimamente en Brasil y lógicamente el no argentino, ¿no? Y se extendió en todos los Andes. Sabemos que los Andes tienen una longitud de 7.240 kilómetros y la altura máxima de 6.900 y abarca pues siete países. Siguiente. Bueno, a lo largo de los Andes se han desarrollado muchas culturas y miren, recientemente se descubre Caral y da vuelta al mundo. Caral es la cultura más antigua de América, comparada ahora con la cultura china, egipcia, y eso sorprende al mundo, ha sorprendido al mundo el descubrimiento de Caral. ¿Por qué? La siguiente, en Caral hemos encontrado restos de semillas de quinoa, de kiwicha, amaranto, de cañigua, de algodón, de maíz, inclusive maíces fosilizados, podríamos llamarles protomaíces. Entonces, esto va a cambiar completamente la concepción y lógicamente lo que nosotros venimos diciendo, de que el maíz tendría dos centros de domesticación, la orilla del Titicaca, por eso que tiene el nombre de tonco en aymara y sara en maíz, ¿no es cierto? Bueno, al siguiente. Lógicamente, la cultura tiahuanaco fue la que domesticó la quinoa, porque tenemos la enorme diversidad y variabilidad. Nos referimos a diversidad, a las diferentes especies y a la variabilidad, a las diferentes variedades dentro de cada especie, tanto cultivadas como silvestres. Adelante, no atrás. Bueno, y lógicamente los que realmente mejoraron este cultivo fueron los incas.
¿Y por qué digo? Porque fueron los mejoradores quienes obtuvieron el maíz más grande del mundo, los incas, quienes obtuvieron el zapallo más grande del mundo, los incas, quienes obtuvieron el frijol más grande, el Phaseolus lunatus, el que conocemos, los incas. Entonces fueron mejoradores, y si nosotros analizamos con mucho cuidado este proceso de mejoramiento, sabemos de que para obtener el maíz blanco Urubamba gigante, que solamente se produce en el Valle Sagrado, se utiliza selección masal, estratificada, con competencia completa, en un solo lugar, por más de 100 años. Si ustedes quieren obtener otro maíz similar, comiencen a trabajar porque el tiempo no nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces, fueron mejoradores, y justamente la quinoa que nosotros tenemos fue mejorada, porque la quinoa originalmente fue de grano negro. La siguiente. Lógicamente, nosotros nos admiramos, ¿no?, de las hermosas construcciones, pero no nos admiramos de las hermosas domesticaciones de planta, mejoramiento de plantas, como es la papa, la quinoa, la oca, el olluco, la machua, la racacha, el yacón, y podemos ir mencionando, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno, pero afortunadamente, a todo lo largo de los Andes han quedado culturas con los conocimientos y saberes ancestrales. Ricardo, por favor, solamente quiero que vean diferentes colores y formas de vestimenta, pero también imagínense todos los conocimientos y saberes ancestrales que tienen para el cultivo, la domesticación, el mejoramiento, el uso, la transformación. Ricardo, acá se puede ver, por ejemplo, la cultura aymara, siguiente. Acá nosotros rendimos culto, rendimos homenaje a la comida. Nosotros somos la cultura que damos veneración al alimento, porque el alimento es sagrado para nosotros. Y también, siguiente, van a ver de que también rendimos homenaje a las mujeres, cosa que no se han dado cuenta. ¿Saben de qué? La mujer, la tierra y las semillas son las únicas que se reproducen. Por eso la cultura andina respeta a las mujeres, tiene veneración, tiene mucha consideración a la mujer. Y sin embargo, vemos que como está ocurriendo tanto en nuestro país como en otras localidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que retomar lo que es nuestra cultura. Inclusive desde niños, acá tenemos a las autoridades de la chacra, más rápido. Miren, las culturas purúa del Chimborazo, los cairos de Ausangate, los mapuches, los amaru de Pisac, los canchis de Cusco, todas estas culturas que han quedado en los Andes, saben rendir culto y homenaje a la comida, es sagrada la comida, y lógicamente saben toda la tecnología de cultivo. Siempre hemos dicho, ¿no? Uy, los campesinos habían sabido, se habían imaginado, no, ellos desarrollaron ciencia. Ellos tienen conocimientos científicos actualmente comprobables por la ciencia moderna. Y si no, les voy a ponerles un solo ejemplo y para preguntarnos dónde estudiaron su maestría, dónde estudiaron su doctorado estos campesinos. En el caso de la maca, es muy patético. ¿Cómo hacen brotar la maca en la oscuridad? ¿Dónde ellos aprendieron que existen determinadas auxinas que solamente se promueven en la oscuridad? Ellos hicieron ciencia. Ese tipo de conocimientos tenemos, pero así, para contar a cada instante. Siguiente. Acá se puede ver, digamos, las culturas, inclusive mapuches, quienes también cultivaron la quinoa, la quingua mapuche, que es muy importante. Lógicamente, con el pasar del tiempo se han ido olvidando. Es el famoso yachaj, son los yapucambus, aquellos que conocen y conservan sus conocimientos sobre el cultivo y la domesticación de plantas. La siguiente. Bueno, pero ellos no solamente hicieron domesticación de plantas y mejoramiento, sino ellos modificaron el ambiente para poder conservar esta agrobiodiversidad. Por eso decimos, cambio climático está bien, no estamos preparados, porque nuestra cultura supo hacer los famosos andenes. ¿Para qué? Contrarrestar el frío, ¿no es cierto? Y otras adversidades. Siguiente.
andenes en Puno y en todos los Andes, e inclusive estaciones experimentales de adaptación en diferentes lugares del Perú, o del Perú de los Andes, perdónenme, tenemos en Moray en Cusco, tenemos en Pucará en Puno, tenemos en el Chimborazo en Ecuador y así sucesivamente. Siguiente. Igual, los famosos guaruguarus o sucacuellos. ¿Cómo contrarrestar el exceso de agua? Y ahora vemos que con el cambio climático ya nos estamos muriéndonos en algunos lugares con el agua en el cuello, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros los mecanismos necesarios para poder contrarrestar. Siguiente. Y esto es la maravilla del mundo. Y esto, yo me gusta presentar esta foto. ¿Cómo producir alimentos a 5.000 metros de altura? Esto está a 5.200 metros de altura. Son las famosas canchas. ¿Cómo es? Se hace un cerco de piedra. Durante 2-3 meses duermen las llamas, dejan el estiércol. El estiércol conserva humedad, produce calor, da nutrientes y las piedras durante el día se calientan y en la noche irradian calor y se puede producir alimentos. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso es lo que sabe nuestra cultura. De eso debemos de sentirnos orgullosos. Entonces, que venga el cambio climático, los andinos estamos preparados. Estamos preparados, cómo podemos adaptarnos y cómo podemos mitigar el cambio climático. La siguiente, las famosas cochas. Y justamente la foto de la izquierda es cuando hice una visita a Bolivia, encontré una cocha completa. Y tiene toda una tecnología, cómo entran los animales a tomar agua, cómo consumen la totora, el hacho alrededor, cómo se cultiva el nosto para la alimentación, etcétera, etcétera. Tendría que hablarles en forma muy separada un día para hablar solamente de las cochas. La siguiente. Y el agua, el manejo del agua. Aquí en esta fotografía están los principios básicos de la hidráulica moderna. ¿Quiénes manejaron? Nuestros antepasados. La siguiente, la famosa cosecha de agua. Si no sabemos cosechar agua, ¿verdad? Solamente que nos estamos olvidando. Siguiente, vean todas las formas de poder cosechar agua y utilizar en las épocas de estiaje. Siguiente, bueno. Hasta representaciones nos han dejado, oigan, dibujitos de la quinoa. Este es un dibujito de la cultura tiahuanaco, que está representado justamente en Tiahuanaco. La siguiente. Y en los diferentes vasos ceremoniales. Nos representaban, ya pintaban todo esto. La siguiente. Bueno, y nos dejaron la conservación in situ. Ahora el mundo quiere guardar sus recursos genéticos, ¿no es cierto?, en los bancos de germoplasma, que hemos fracasado. En el mundo hemos fracasado con los bancos de germoplasma. No tenemos plata, no tenemos recursos y poco a poco va muriendo y se va volviéndose en museos. Pero, sin embargo, ahora decimos, no, podemos guardar en permafrost. Efectivamente, hemos construido en el permafrost y estamos guardando las semillas debajo de la nieve para asegurar nuestros recursos genéticos por si acaso pasara alguna conflagración mundial. Entonces, ellos ya nos enseñaron, oiga, esta es la forma de guardar, esta es la conservación in situ, de tal manera que va evolucionando la planta junto con el ambiente. La siguiente, igual, otra ainoca en una zona húmeda, otra ainoca en la zona de Juli. Ya, bueno, ahora voy a mostrarles la agrobiodiversidad. La agrobiodiversidad, solamente fíjense los colores para ver la cantidad que tenemos. Voy a pasar un poco más rápido porque si no me va a ganar el tiempo. Ricardo, si me miras un poquito, yo te voy señalando y ya. Esta es la pasancalla, esta es la quinoa negra, esta es la quinoa en los valles interandinos, esta es la quinoa misaquinoa, estas son las nuevas variedades de quinoa. Acá se ve las quinoas de alto rendimiento, recuerden, de que ya estamos obteniendo hasta 12 toneladas por hectárea en costa. Siguiente, acá la quinoa blanca, blanca, las quinoas precoces. La siguiente, las quinoas que crecen sobre la sal, las quinoas que crecen a más de 4.300 metros de altura, las quinoas misaquinoas que tienen fines rituales, las quinoas rojas con colorantes, con betacianina,
Acá forma de panoja totalmente diferente. Miren, esta es la panoja Potosí, la siguiente. Las quinoas que vienen de las zonas secas, la siguiente. La orgullosa de su misaquinoa, que tiene usos medicinales y usos sagrados, la siguiente. Las quinoas con colorantes, las quinoas de color amarillo con elevada cantidad de betacianinas, la siguiente. Las diferentes tipos de quinoas, siguiente. Acá las quinoas de los valles interandinos, es en la zona de Cajamarca. La zona de altura a 4.300 en la zona de Macusani. Aquí la siembra en costa con riego por goteo y fertilización. Acá se puede ver una producción en costa, 12 toneladas por hectárea, nada más. La siguiente, producciones en el Valle Sagrado de los Incas, en la zona de Anta, esta. La siguiente, en los salares de Bolivia. La de la izquierda es la Huariponcho, que resiste temperaturas de hasta menos 8 grados, siguiente. Quinoas forrajeras, y miren, quinoas que no tienen hojas, han reemplazado la fotosíntesis laminar por fotosíntesis no laminar, está fotosintetizando los tallos y las panojas, la siguiente. Este es en México, en los salares de Bolivia, en Uyuni, a orillas del Titicaca. Este es en los valles interandinos profundos. La siguiente, con diferente coloración. Acá asociado al maíz, en los valles interandinos, asociada a las habas. Siguiente, las quinoas de alta producción de betacianinas. Esta es la famosa Salcedo Inia. La siguiente, en la costa, en vean el Misti, en Arequipa, estos son los núcleos genéticos en Puno, igual, la siguiente. Bueno, vamos a ver ahora la coloración de granos, la siguiente. Se puede ver la enorme diversidad de color de grano, esa es la riqueza que nosotros tenemos y con eso vamos a hacer frente al cambio climático. Siguiente. Todos los colores, acá pueden ver la famosa chulpi o chilpi en Bolivia, la negra, la siguiente. Miren la quinoa de colores, que ya no necesitamos mezclar, ahora el consumidor moderno quiere comer de colores, entonces quiere de todos los colores, entonces ya tenemos ya preparado para ellos. La siguiente, la cuchihuila para colorantes, siguiente. La quinoa negra, que ahora tiene mucha acogida en el mundo. Siguiente. La quinoa roja, la pasancalla. La misaquinoa. La mistura. Esta es la famosa chulpi, chilpi, que aquí en Puno le llaman real, pero es realmente la chilpi. La siguiente. Siguiente. Los de color amarillo, que ahora están siendo muy cotizados, la siguiente, la negra y la rosada de Junín. Y bueno, estos son los bancos de germoplasma tanto en Perú como en Bolivia. Entonces, fuimos los pioneros, siempre hemos sido los pioneros en la quinoa, tanto Bolivia como Perú. Y algo curioso, siempre nos ha hermanado la quinoa, hemos hecho intercambio de material genético, inclusive hemos manejado las mismas claves de todo el banco germoplasma, Perú, Bolivia, Ecuador, con las mismas claves, pero por estas cuestiones políticas, no, ya no, ya es quinoa de Perú, ya es quinoa de Bolivia, ya es quinoa de Ecuador, cuando nuestros bancos de germoplasma eran únicos y podíamos hacer intercambio, ahora ni siquiera imaginarse de poder hacer intercambio de material genético. Lo siguiente, y bueno, tenemos diversidad de parientes silvestres. Muy rápido, Chenopodium carnosolum, Chenopodium petiolare, Chenopodium ircinum, Chenopodium quinoa subespecie melanospermum, Chenopodium, ya no es ambrosoides, ha cambiado de nombre, miren, ahora es del género, ¿quién me sopla? Bueno, ahorita voy a recordar, entonces, pero sí tenemos el Chenopodium incisum, ¿no?
La siguiente. Entonces, acá ya en los herbarios, la siguiente. La siguiente. Bueno, entonces todo esto tenemos herborizados y afortunadamente a orillas del Titicaca hemos encontrado a todos los parientes silvestres, sin excepción. Y no nos vengan con que la quina es originaria de Estados Unidos, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, antes de que pasar, todo lo que ustedes han visto los hemos clasificado en 8 grupos: quinos del altiplano, quinos de valles interandinos, quinos de los salares, de las zonas tropicales, quinos de costa, de las zonas altas y áridas, de las zonas altas y frías y de las zonas donde hay exceso de lluvia, que soporta hasta 2.000 milímetros de lluvia. 100. Bueno, y lógicamente tenemos calendarios agrícolas festivos. ¿Saben de que la agricultura andina es alegría, es fiesta, es comida? Y eso no estamos olvidándonos. Creemos que la tecnología y un paquete tecnológico va a cambiar esto. No, nuestra cultura es festiva, se come rico cuando se siembra, ¿sí? Se goza y se baila cuando se cosecha y es alegría generalizada. Siguiente. Bueno, ahora que se nos viene el cambio climático, ¿qué tenemos? Se están desglaciando los nevados, hay inundaciones, hay exceso de lluvias, de granizadas, sequías, heladas, salinización de suelos, hay aparición de malezas medias raras, nuevas plagas y enfermedades, se van perdiendo algunas especies y lógicamente todo esto va a afectar a la estructura y funcionamiento de todos nuestros ecosistemas. Pero sin embargo, nosotros tenemos los mecanismos necesarios para hacer frente. Bueno, aquí está la desglaciación, más vale una figura que mil palabras. La siguiente, vean, ya le falta un pedazo a este nevado. La siguiente, igual las inundaciones. La siguiente, vean acá, toda el agua de los glaciares al mar. Siguiente, ya tenemos tantos problemas de inundación en diferentes partes del mundo, nomás veamos en Colombia ahora, se están ahogándose por el exceso de lluvias. La siguiente, acá en el altiplano. Siguiente, la siguiente es en Colombia, la sequía, ahora estamos sufriendo las consecuencias de la sequía. La siguiente, acá, esto es en la zona de Colchane, la frontera de Bolivia con Chile, donde solamente llueve 150 milímetros de lluvia y se produce alimentos. La siguiente, igual es en Salinas de Garza y Mendoza. La siguiente, efecto de las heladas, pero tiene mecanismos. Vamos a ver qué mecanismos tiene para poderse defender del frío. La siguiente, las granizadas. ¿Y por qué creen que la quinoa está parada? Todos los cultivos tiras de la granizada. Miren, solamente fíjense el ángulo de inserción de las hojas. Si está erecto, va a resbalar y no va a haber problemas. La siguiente. Igual, siguiente. La salinidad, ni qué decir. Estamos salinizando nuestros suelos. Cada vez tenemos más sal en nuestros suelos. Sin embargo, tenemos especies que pueden soportar. Acá, miren, a la orilla del salar de Uyuni, hasta 45 milímetros. Y miren, esta es la historia de Perú. Mire, la siguiente, por favor, Ricardo. Desde Tumbes hasta Tacna, todos los suelos salinizados. ¿Y por qué? Porque todos los años siembran arroz. ¿Y el arroz cómo se siembra? Con el agua en el cuello. Se evapora el agua, queda la sal. Al siguiente año, más sal, más sal, más sal. Va a llegar un momento en que no vamos a poder sembrar ningún cultivo. Sin embargo, vamos a pedir auxilio al quino para que podamos producir en estas condiciones. La siguiente. Acá los vientos huracanados. Siguiente. Bueno, las nuevas plagas, miren. Bueno, Conacona, que es conocida. La siguiente. Miren, ha aparecido los chinches. ¿Cuándo hablábamos de chinches en quinoa? Entonces, ahora tenemos una plaga terrible de chinches que realmente mata toda la producción. La siguiente. Enfermedades iguales, el mildew, pero están apareciendo nuevas enfermedades. Siguiente. La mancha ojival, siguiente, todos estos necrosamientos en tallo, la siguiente, micoplasmas, siguiente, y las aves. Ahora, la principal plaga de la producción de quinoa, las aves. ¿Cuándo antes pensábamos eso? Un espantapájaros y suficiente, ¿no? Ahora no, está completamente terrible el control de aves. La siguiente. Bueno,
¿Qué estrategia tenemos? Los del hemisferio norte van a tener que mitigar, nada más, no les queda otro. Nosotros, vamos a tener que adaptarnos porque tenemos enorme diversidad, enorme variabilidad. Entonces, tenemos que aprovechar toda esa enorme agrobiodiversidad que les he mostrado. La siguiente. Bueno, para eso la quinoa ha desarrollado mecanismos morfológicos, fisiológicos, anatómicos, bioquímicos, fenológicos, para hacer frente a todas estas adversidades que le he mostrado. Acá se puede ver los mecanismos de resistencia. La siguiente. Bueno, tenemos una serie de modificaciones morfológicas que no los voy a tocar a detalle porque no me va a alcanzar el tiempo, les voy a mostrar mejor las fotos. La siguiente. Acá, menor tamaño de planta y de hojas. La siguiente. Pérdida completa de las hojas, miren, una quinoa desnuda. ¿Por dónde pierde agua la quinoa? Por las hojas. Si ya no tiene hojas, no va a perder agua y va a tolerar mejor el déficit de humedad. ¿Qué ha pasado, Ricardo? Bueno, mayor consistencia del tallo. Siguiente. Bueno, modificaciones anatómicas igual rápidamente. Miren, mayor desarrollo radicular, vean. El de la izquierda está a capacidad de campo, o sea, tiene humedad. La de la derecha está en sequía. Y miren cómo ha desarrollado todo su sistema radicular. Es un mecanismo importantísimo de la quinoa. Y, lógicamente, cuando mueren las raíces viejas, van a nacer las raíces jóvenes. ¿Están viendo arriba? Tiene ese mecanismo. Siguiente. Igual, miren la profundidad que alcanza las raíces de quinoa. Siguiente. Igual. El número de estomas, los estomas más pequeñitos y los estomas en el embés y no tanto en el haz. La siguiente. Bueno, modificaciones fisiológicas. Ahí tenemos un montón de modificaciones fisiológicas. Siguiente. Fotosíntesis no laminar. Primer mecanismo. Siguiente. Pérdida de todas las hojas. Siguiente. Plasticidad en el desarrollo. Mire, cuando hay sequía, se queda quietita la quinoa. No más tiene agua, acelera su crecimiento y su producción. Vean esos mecanismos que tiene. Siguiente. Pronta recuperación después de una sequía. Después de una sequía llueve un poco, ahí mismo se recupera, lo que no ocurre con otras plantas. La siguiente. Acá se puede ver, tiene mayor resistencia a la desecación de los tejidos. La siguiente. Mayor concentración de betacianinas, ya toda la quinoa roja de una vez para defenderse de la falta de agua. La siguiente. Asincronía en la floración, es bien interesante. La quinoa no florece de una vez. Hay sequía, van a morir unas cuantas flores. Hay humedad, otras flores, otras flores, otras flores. Y eso es muy importante en la producción. La siguiente. Germinación a altas presiones osmóticas. Cuando hay poca agua, puede germinar. Siguiente. Bueno, y esto es lo que hemos acuñado los de la UNAPUNO. Hemos encontrado diferentes etapas de sequía en la quinoa. Mire, marchitez inicial, marchitez temporal, marchitez incipiente, marchitez persistente, marchitez permanente, agonía y muerte. Y hemos observado de que normalmente en la ciencia dice PMP, punto de marchitez permanente, muerta, ¿no es cierto?, la planta. Nosotros no. Hemos visto que la quinoa sigue viviendo en PMP. Entonces, miren cómo cambia su fisiología comparado a las plantas. La siguiente. Acá se puede ver esto, lo que hemos hecho. Miren cómo es la marchitez inicial, la temporal, la incipiente, por el doblamiento de la planta. Entonces, esto es lo que hemos acuñado a través de un trabajo de investigación como tesis de nuestros estudiantes. Acá se puede ver, miren, supuestamente PMP muerto. Cuando le hemos echado agua, vean, han comenzado a levantarse. Los muertos comenzaron a levantarse, justamente porque pueden sobrevivir más tiempo en PMP. Siguiente. Bueno, y hemos encontrado ajuste osmótico. El ajuste osmótico no es más que mantener turgencia de las células a pesar de tener bajos potenciales hídricos. ¿Y esto por qué? Porque hay un movimiento activo de solutos. La siguiente. Hay abundante producción de polen. Siguiente. Pronta recuperación después de la rehidratación. La siguiente. Aquí, mayor concentración de oxalatos de calcio.
Bueno, hay cambios fenológicos muy rápido. Hemos encontrado 15 fases fenológicas diferentes y puede saltearse de acuerdo a las condiciones en que se encuentra. La siguiente. Bueno, modificaciones bioquímicas, más rápido. Bueno, presencia de oxalato de calcio en los primordios florales. Siguiente. Mayor acumulación de betacianinas. Aquí está, miren. Hemos podido sintetizar y sacar en polvo las betacianinas, listas para colorear los alimentos y los tejidos también. La siguiente. Bueno, esto es muy importante acá. Miren cómo está la concentración de los almidones, la concentración de las proteínas, de los aceites, y lo importante es el embrión. La siguiente. Acá se puede ver la recuperación después de una sequía prolongada y haberles rehidratado la planta. Entonces, vean cómo diferentes genotipos van reaccionando en diferente forma. La siguiente. Igual, acá se puede ver con mayor nitidez ese efecto. La siguiente. Igual, mayor acumulación de saponina. La saponina es una defensa de la planta. Y muchos dicen, oiga, obtenga una variedad dulce de una vez para no eliminar la saponina y no tener el amargo. No, ya tenemos experiencia de que la saponina le da mecanismos de defensa a la planta. Y si ahora tenemos escarificadoras tan eficientes que pueden escarificar en cualquier momento. Entonces, en el mejoramiento genético nos estamos viendo de que debe tener saponina. La siguiente. Bueno, las fenológicas. Lo que hemos dicho, pronto desarrollo radicular, rapidísimo desarrolla, pronta formación de nuevas raíces, la siguiente, precocidad para escapar a la sequía y otras adversidades, tenemos el noventón de Bolivia, tenemos las variedades precoces de nosotros, la siguiente. Bueno, podemos concluir de que la quinoa resiste muchas adversidades abióticas, ¿y esto por qué? Porque tiene una amplia diversidad y variabilidad que les he mostrado. Presenta modificaciones morfológicas, fisiológicas, anatómicas, bioquímicas, fenológicas, tiene amplia adaptación a diferentes ambientes de clima y suelo y es un recurso genético que realmente podemos utilizar para mitigar los efectos nocivos de las condiciones extremas de clima y suelo y finalmente la quinoa se adapta con mayores ventajas que otros cultivos al cambio climático. Entonces, sigamos apostando por la quinoa para hacer frente al cambio climático. Bueno, eso quería platicarles, muy amable, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la magistral ponencia del doctor Ángel Mujica Sánchez, investigador principal de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, y en el día de hoy ha tocado un tema muy importante: agrobiodiversidad de la quinoa en los países andinos para hacer frente al cambio climático que se tiene. A continuación, permítanme presentar al magíster David Zoraide Lozano, investigador de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Bolivia, quien el día de hoy nos habla.